Muy buenas, arrancamos hoy en la estación 1953 con uno de los héroes del Carranza, uno de los grandes jugadores de ese ascenso del Club Deportivo Lugo ya hace 9 años, si no me equivoco, a la segunda división, que hoy en día todavía estamos disfrutando. Así que saludo ya a Meji Belforti. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, para hablar contigo hoy tenemos de acompañantes a los ya habituales, Denis Iglesias y Borja García. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Un saludo, un placer estar aquí con uno de los héroes del Carranza, sobre todo Borja, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo. En fin, una de las grandes entrevistas del documental Héroes, donde todos nos emocionamos, y un placer volver a reencontrarnos, aunque sea aquí en la distancia, con una de esas grandes figuras de aquellos años dorados del Club Deportivo Lugo. Siempre un placer. Y debuta con nosotros hoy Jesús Blanco. Muy buenas, bienvenido a esta estación 1953. ¿Qué tal, chicos? Gracias por darme la oportunidad y un gustazo, pues bueno, poder estar con Meji también y compartir cosillas. Bueno, Borja, Denis, vosotros que conocéis perfectamente a Belforti, sobre todo de ese docu Héroes, de ese documental sobre el ascenso, os doy la palabra para que empecéis a disparar. Bueno, pues voy a tomar la palabra ya que Denis no me cogió ahí, ya no me dejó presentarme. Nada, también quería gracias a Meji de poder pasar este rato con él, que bueno, fue para mí, siempre dije, uno de mis ídolos de aquel equipo, y fue muy especial para mí, ya metiéndonos de lleno en materia, pues aquel ratito en Elche que pasamos grabando la entrevista. Fue la verdad uno de los momentos muy especiales, porque el hecho de tener frente a frente a alguien que admiras tanto, pues fue muy especial. Y después la pedazo de entrevista que hicimos. No sé tú qué me puedes contar de aquel ratito. Pues la verdad que lo recuerdo como si fuera ayer. La verdad que cada vez que me acuerdo o que veo algo del Docu Héroes o del ascenso o lo que sea, pues se me viene un poco a la cabeza, ¿no? Que era pregunta y la respuesta que fuera, era emoción, la verdad. Era emoción porque al final son cosas que, en cuanto te querés dar cuenta, pasan volando y te tiras una temporada entera para después en nada. Pasa y ya está, ¿sabes? Y ese año ascendimos, pasó el momento rapidísimo y en nada, ya pensar en cosas que, si me voy a quedar, si me voy a ir, o sea, ese momento que tanto luchas un año y luego, una vez que lo consigues, con tanto esfuerzo, dura tampoco la alegría, ¿no? Porque ya en nada tienes que seguir pensando en lo que viene, ¿sabes? Pero siempre me acuerdo de la entrevista y de todo lo que tiene que ver con eso, es pura emoción. Bueno, Meji Belforti, no necesitaría presentación de ningún tipo para cualquier aficionado del Club Deportivo Lugo, pero aún así, pues, en fin, un central también, que también ejerció de pivote, con muchísima experiencia, que hasta hace prácticamente nada pues estaba todavía trotando por los terrenos de juego, y que vivió quizás en Lugo sus momentos y sus años dorados, pero después de haber andado muchísimo ya por el Melilla, por el Lucena, por el Écija, con un viejo conocido como Fernando Seoane, y por el Cerro Reyes Atlético. Desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo Chantres, que seguía el Cerro Reyes Atlético a través de las retransmisiones de Galicia. Y de hecho, cuando se fichó a Belforti, hay esa anécdota de que él ya lo conocía. Pero a mí me gustaría, yo sabéis que siempre soy un poco de viajar al pasado, de conocer al Belforti de 17 años, al Belforti que todavía estaba en Argentina y que fue, ya sabrán, para la selección de su país y que jugó incluso un Mundial. Aparte también de formar, por ejemplo, pues parte del equipo sparring que se utilizaba con la selección absoluta. A mí me gustaría contar cómo fue esos inicios en el fútbol de Belforti en Argentina, cómo llega a esa selección, cómo fue ese debut en Argentinos Juniors y luego ya regresar a Lugo. Pues, a ver, yo de pequeño estuve en la suerte, ¿no?, de estar en la cantera de Argentinos Juniors. Sí, que de ahí salió Maradona, salió Riquelme,
Salió Redondo, salió Sorín, salió Plasente y me podría tirar. Y salió un rato largo, ¿no? Voy a tirar un rato largo diciéndote jugadores de allí. Y siempre fue un equipo que no era de los grandes, sí, pero que era relacionado con sacar siempre jugadores de la cantera, sí, jugadores muy buenos. Tuve la suerte también de tener un entrenador muy conocido, muy bueno, que era un especialista, ¿no?, en sacar jugadores. Y siempre en la cantera de Argentinos Juniors, hasta que a los 14 años me llaman del sub-17. Sí, a los 14 años me convocan por primera vez. Claro, yo era uno de los más pequeños. Era sub-17 y yo con 14 años. Estaba el entrenador Pekerman, que había sido también entrenador de Argentinos Juniors. La verdad que un aprendizaje totalmente diferente, ¿no?, a un club. Porque era entrenar lunes, martes y miércoles en la selección y ya luego lo que quedaba de semana te ibas con tu club y el fin de semana a jugar con tu club. Entonces, claro, no es lo mismo estar en tu club que te piden unas cosas y luego ir a la selección. Porque en la selección es otra cosa, es más exigencia y ya te tratan como un profesional, ¿sabes? Porque al final sí que somos niños a esa edad todavía, pero al final tú, llamándote a la selección, ya te haces una idea de que dices, pues al final la cosa va en serio, ¿sabes? De que si me citan en la selección nacional, me ven cualidades para ser jugador de fútbol de verdad, ¿sabes? Y bueno, mucho aprendizaje y al final una experiencia espectacular, ¿sabes? Ha sido un proceso largo porque han sido casi 2 años hasta que llega el momento de competir de verdad, ¿sí? Mientras eran amistosos y entrenamientos, pero claro, llega un momento que hay que jugarse la clasificación al Mundial, que es un sudamericano, y ya cuando compites con la selección es lo máximo, la verdad. Es una cosa que te pones la camiseta de la selección y cuando entras a jugar, es que no te lo puedo describir, es una cosa única. Uh-huh. Era tan serio el asunto que tuviste que cortar el pelo, ¿no? Según nos comentaste. Sí, el pelo y lo que hacía falta, ¿sabes? Sí. Y bueno, pero al final eso es lo de menos. Ahí cuando te convocan ya dices, estoy que no sabía, ¿sabes? Estaba en una nube. Y no solo por el hecho futbolístico, sino que también es a nivel educacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no solo en este momento era tener nivel futbolístico, sino es un nivel de respeto, de que va más allá del jugador, sino que también al final somos personas. Cuando salimos de los entrenamientos, somos personas. Y la verdad que muy bien. Jugar un sudamericano, nos clasificamos para el Mundial en Egipto y luego jugar un Mundial. Claro, jugar un Mundial, imagínate, nosotros, yo llegué con 15 años o casi 16 y nos tocó el grupo contra Ghana, ¿sabes? En el primer partido. Y nosotros de niños los ganeses parecían que tenían 30 años. Que no sé si lo tenían, pero bueno, parecía. Y bueno, la verdad que muy, muy bien, una experiencia también única. Por más que no hayamos llegado a donde queríamos, una experiencia única, la verdad. Y bueno, luego siguió el proceso, cuando terminó el Mundial, llegó Bielsa a la selección argentina mayor y Bielsa siempre es de convocar a gente de las juveniles para entrenar con ellos, ¿sabes? Para hacer de sparring. Y claro, imagínate,
sí que está bien jugar un mundial que te lleva a un lugar que no has estado nunca, pero fíjate ya entrenar contra tus ídolos, porque imagínate que de entrenar en ese momento contra Batistuta, con Crespo, con Redondo, con el Cholo Simeone, con Sensini, Pochettino, el Mono Burgos, el Piojo López, Ortega, una cosa que, ¿sabes? Te quedas al principio de decir, te da hasta miedo, ¿sabes? Estuvimos, la verdad que bastante tiempo con ellos entrenando, fuimos de viaje con ellos a Estados Unidos, que jugaron amistoso allí, a Holanda, o sea que estuvimos con ellos de gira por muchos sitios. Y claro, imagínate las experiencias, ¿sabes? Entonces, yo no sé si es por eso que al final, luego jugando, era como era de tranquilo. Pues supongo. Que, ¿sabes? De estar allí y entrenar contra ellos, que es decir, llego a lo máximo, por decirlo de alguna manera, ya luego lo que venga, no me puedo poner nervioso, ¿sabes? No sé si habrá sido por eso o por otra cosa que he sido así jugando, pero bueno, al final son experiencias que te van sirviendo. Bueno, Jesús, tú que debutas hoy, pregúntale, lánzale alguna ahí a Meji. Sí, a ver, si repasamos la trayectoria, como hizo Denis, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y creo que es positivo tanto para él como para Lugo, y es si miras la carrera de Meji, está una carrera típica de un jugador de segunda división B, es un equipo por año más o menos. Al final eso es la realidad de muchos futbolistas. Sin embargo, llega a Lugo y está como asentado en casa. ¿Qué es lo que le hace no querer cambiar de equipo o qué encuentra en Lugo diferente a otros sitios? Pues mira, a ver, yo llegué a Lugo. Y primero que todo me impresionó el campo, sí, porque yo venía de jugar en campos de segunda B de toda la vida. Sí que en Argentina y antes, como te digo, había jugado mundiales, había debutado en primera división, pero claro, ya luego cuando empecé ya algo continuo, sí, en España, siempre fue en segunda B. Y los campos, claro, el Lugo es un campazo de segunda B, ¿sabes? Entonces, primero que me impresionó eso, y segundo que al final, tú en todos los equipos que estás, no en todos puedes llegar a estar en un nivel óptimo, ¿sabes por qué? Porque no se dan por ahí las circunstancias, ¿sabes? Por distintos motivos. Y Lugo se dio todo, ¿sí? Para que yo esté de la mejor manera, ¿sabes? Se dio que teníamos un campazo, se dio que el club todo lo que te prometía te lo cumplía y tú solo pensabas en entrenar y jugar. Se dio de tener al entrenador que teníamos, a Quique, que al final él ve el fútbol de la manera que lo ve y yo estoy muy identificado con ese fútbol. Y al final se dio todo como para que al final esté como en mi casa, ¿sabes? Se dio también tener un equipo en el que ninguno era la estrella, ¿sabes? Entonces, yo por mi manera de ser, por ahí encajo más en un equipo así que un equipo de estrella, ¿sabes? Y al final yo creo que por eso se dio todo también. Borja Denis. Yo quería, ya que hablaste de Quique, todo el mundo dice que Quique siempre fue un entrenador diferencial de un modo u otro, que siempre les influyó, aparte prácticamente todos para bien. Se vio de hecho la trayectoria de Quique desde Lugo, que fue todo ascendente hasta acabar en el Barça. ¿Tú te creías que en el Barça podía haber acabado como acabó? A ver, yo creo que opinemos lo que opinemos, uno una cosa y otros otra, al final es muy difícil decir algo y acertar, porque yo creo que no era el mejor momento para estar en el Barcelona,
Y entonces, digamos lo que digamos, nosotros no sabemos lo que pasaba adentro. Y al final, a cualquiera de nosotros nos dicen, vete al Barcelona que hay una bomba atómica. Y va, ¿sabes? Sí. Tanto te digo el Barcelona como te digo el Madrid. Sí. Y al final, no importa el momento para ir a esos equipos, hay que ir sí o sí. Y al final no se dio de la mejor manera, por circunstancias, porque el equipo no estaba en un buen momento, porque lo que sea. Y al final, ni yo ni nadie creo que dude de la capacidad de Quique. No, está claro. Aparte, pues eso, está claro. Aparte, pues eso, todos los protagonistas de Docueros con los que hemos hablado, pues destacáis esa misma virtud. Y creo que incluso a nosotros ese seguimiento que hicimos del Barcelona este año, pues nos produjo un poco una mezcla de sensaciones, ¿no? A mí me gustaría que ya, pero es que es un momento tan de redención y creo que es tan necesario volver a recordarlo, sobre todo en los momentos en los que vive el Club Deportivo Lugo actualmente, en segunda división, de siempre sufrimiento al final de temporada. Pero el no ascenso es que me parece quizás el momento cumbre de tus años en el Club Deportivo Lugo y tal y como lo comentabas en el documental. Me gustaría que la gente que nos está viendo ahora pues que le contases cómo fue ese elemento fallido contra el Alcoyano y primero contra el Murcia, porque eso es algo que debemos recuperarlo sobre todo para hacer un poco labor de grupo y de redención todos los aficionados del Club Deportivo Lugo. A ver, yo creo que al final, cuando llegan el tema de los playoffs, es experiencia porque la mayoría que estábamos allí, pocos del plantel habían jugado playoffs, ¿sabes? Y al final yo creo que eso no que nos pesó, pero al final cuando cometes errores en esos partidos lo pagas muy caro, ¿sabes? Y sigue en Murcia sin hacer un mal partido, te ves con un 2-0 bajo y bueno, sí que es verdad que en casa hicimos un partidazo, pero al final no nos alcanzó, que yo creo que hicimos un partido como para que nos alcance, ¿no? Pero es fútbol, tuvimos ahí al final la duda esa de que la falta, que gol, que no gol, y al final nada. Y luego con Alcoyano, pues lo mismo. Fuimos al COI, perdimos 1-0, me anularon un gol a mí, legal. Que al final son detalles, ¿sabes? En los ascensos. Porque al final, si me validan mi gol, te vienes con un 1-1. No es lo mismo salir a tener que ganar obligado que salir y decir, pues como el Alcoyano no quiera ganarme, pues yo estoy tranquilo, ¿sabes? Y se dio todo un poco de la manera que se dio y al final no se alcanzó. ¿Que estamos preparados y lo merecíamos? Pues puede ser, pero no se dio. La verdad que yo cuando se acabó eso estaba que, ¿sabes? Que estaba que decía, se me apagaba el mundo. Pero de verdad, estaba que no le encontraba ni explicación ni quería otra cosa que no sea volver a jugar para ascender con el Lugo. No quería escuchar ofertas, no quería, lo único que quería es quedarme, estaba que decía, y volver a jugar por ascender, ¿sabes? Era lo que quería, lo único. Al final es un poquito el eje sobre el que pivota toda esta nueva etapa, digamos, del Club Deportivo Lugo. Pivota sobre el eje de ese partido, de esa derrota de Alcoyano, sobre la que, lo que dices, quiero volver otra vez a jugar, quiero volver a levantarme otra vez y es un punto de inicio al final. Sí, la verdad que desde ahí muchos de mis compañeros, imagino que les habrá pasado lo mismo. Y sí es verdad que de un año para otro se fueron varios jugadores y vinieron otros. Y al final, yo creo que ese año, no sé si lo merecíamos tanto como el otro,
pero al final lo que te digo, son detalles que este año del ascenso cayeron para nosotros y se dio todo para que ascender, y el año anterior, por lo que sea, por detalles también, pues no se dio, porque al final, si me valía de gol a mí en Alcoy es una cosa, si no hace tanto calor el día del alcoyano en Lugo es otra, si Escalona no para el penalti que para antes del descanso es una cosa, ¿sabes? Si alguna de las que tuvo Verodia la mete, o el larguero de Rubén entra, ¿sabes? Son detalles que te hacen o ascender o no. Sí, pero casualmente al final como que no te lo tenía guardado, ¿no? Quiero decir, te anulan el Alcoy y de repente te encuentras un balón a un metro de la portería contra el Atlético Baleares. Quiero decir, me anulan el año anterior, pero es que ese gol es un gol que asienta al equipo, te pone 3-0. Al final vas al partido de vuelta con otra mentalidad. Quiero decir, al final es un poco, se iguala y es como si te deberían, si te debiesen algo. Sí, a ver. Puede ser que al final lo que no te dan una vez, te dan al año siguiente. Y al final lo que te digo es seguir insistiendo. Sí, al final, algunos dicen que el éxito del no éxito, sí, yo no llamo fracaso a nada. ¿Sí? El único fracaso yo creo que es no volver a intentarlo, ¿sabes? Y al final, el éxito del no éxito es seguir un poquito más, intentar, y al final, por seguir, por intentar, al final me cayó a mí, sí, que durante todo el año yo creo que me cayeron pocas o ninguna, y al final, bueno, un buen momento, lo que dices tú, para poner un 3-0, y bueno, al final nos han metido uno, pero al final ya vas no tranquilo, porque sabes que allí con un campo de césped artificial era complicado, mucho calor, y ellos tenían un equipazo también, pero bueno, me quedo ahí y por suerte la he metido. Hombre, vaya, es que aquí repasando un poco tus estadísticas, pues eso, ese año es el que metes. Veo que tienes dos golitos ahí en el Cerro Reyes, que habías metido otro con el Lugo, pero la verdad es que como un actor de película, justo en el momento, en el momento preciso, ¿eh? No se puede decir. Sí, la verdad. Es verdad. Y además tú tienes luego, esto me gustaría también hablarlo contigo, pero que es otro de los ejes fundamentales del documental, que tú puedes seguir al año siguiente, sigues al año siguiente en segunda división, que es quizás, Quique Setién, la pregunta que más le hace Reconcomerso un poco es la configuración de plantilla después de conocerse el ascenso. Él dice que él no pudo disfrutar del todo del ascenso a segunda división porque ya automáticamente estaba pensando que a gran parte de esa plantilla que había conseguido el ascenso, que le había dado todo por el equipo, pues tenía que decirle que no iba a continuar. Tú continúas, ¿no? ¿Cómo se vive esa transición y cómo vives tú pues ese año en segunda división con el Lugo? Sí, a ver, un poco lo que te he dicho antes. Luchar tanto toda una temporada, que éramos 20 o 22, todos por un objetivo grupal, y una vez que lo logras, imagínate, yo que te digo que me ha durado el momento de ascender, de estar contento ya, y enseguida ponerte a pensar qué va a pasar luego. Imagínate, Quique, que de él dependen 20 o 22 jugadores, si siguen o si no siguen, ¿sabes? Porque al final uno se hace el problema por uno y sí que quiere que todos los compañeros que están y que tanto lucharon, que sigamos todos, pero al final el jugador se preocupa más por uno que por el otro, ¿sabes? Y Quique a preocuparse por 20 o por 22, ¿sabes? Y al final es normal que no haya disfrutado nada, es que lo entiendo perfectamente. Decisiones complicadas, pero al final la gente que se mete entrenador sabe que en algún momento son decisiones, una tras otra, y durante el año es a ver quién juega, a ver quién sale después, a ver quién dejó fuera la convocatoria, y al final del año asciendes y luego toca eso, a ver quién sigue, a ver quién no, y son decisiones muy complicadas, la verdad.
¿Te encontraste una segunda división muy diferente a lo que pensabas? Porque, claro, no habías jugado en segunda división hasta entonces. A ver, la verdad, pensé yo antes de empezar la liga, pensé que me iba a encontrar con muchas más individualidades que te hagan mucha diferencia, ¿sabes? De las que realmente al final a lo largo de la liga he visto yo. Pero esto es algo personal, ¿eh? Igual es un pensamiento mío que al subir de categoría, ¿sí? Vas como un poco, ¿sabes? A ver qué pasa, a ver el nivel que puedo llegar a dar yo al equipo y a ver lo que me encuentro, porque en teoría subo de categoría, sube la exigencia y me encontré o me quedaron cortos los jugadores que de decir, joder, este es imparable, solo te gana un partido, ¿sabes? No, te digo al nivel de, para representártelo lo que te digo, al nivel de ese año de Oscar Díaz. ¿Sabes lo que te digo? Para resumirte un poco el pensamiento mío, pensé que me iba a encontrar más Oscar Díaz en todos los equipos. ¿Sabes? De decir, un partido parejo, que puede ganar cualquiera, de que la coge Oscar, que se da vuelta, que te meten un zapatazo de 40 metros y te gana el partido a él. Eso es el resumen que vi yo. Sí que los equipos son más rápidos, que hay más calidad, que en cuanto te equivocas te meten gol casi todos los equipos, pero a nivel individual creía que iba a haber más Oscar Díaz de los que vi. Jesús. Sí, bueno, lo comentaba él un poco, ¿no? ¿Qué diferencia nota y si cree que el Lugo evoluciona en el cambio de segunda, o sea, de segunda B a segunda? Si tú crees que el equipo se basa en lo que hizo Quique durante años en segunda B, o hay un grado de exigencia más que os hace que el juego sea más rápido, que sea mejor también. A ver, yo pienso que todos los que estábamos en segunda B y que ascendimos, estábamos en condiciones de jugar en segunda. Eso sí que lo creo, pero de corazón. Acá no digo por decirlo, ¿sabes? Eso lo creo de verdad. ¿Qué pasa? Que al final es como todo. Tú subes de categoría y ahora ya viéndolo un poco desde fuera y que pasa el tiempo. Viéndolo de otra perspectiva, tú subes de categoría y no te puedes quedar con todo el año de la plantilla, ¿no? Porque al final, lo que te digo, es experiencia, ¿sí? Cuando me ha tocado ir con la selección, fue experiencia y subes de categoría y necesitas también gente que haya jugado en la categoría, porque ya saben muchas cosas que tú todavía no has vivido. Y después, tú fíjate que los jugadores que han venido han sido del estilo Lugo, porque tú fichas a un Héctor Font que es un jugón, a Oscar Díaz que se asocia, a Pablo Álvarez, a De Cos, todos jugadores que entienden el juego de lo que quería hacer el Lugo. ¿Sabes? Entonces, al final. Sí o sí, no te digo cuántos jugadores, pero sí que tienes que traer jugadores de la categoría para si te quieres asentar en ella. Ya después depende de los presupuestos, del entrenador y de todo, pero sí o sí, yo creo que tienes que traer jugadores de la categoría. Bueno, Meji, tenemos aquí un colaborador en Estación 1953 y en Radio Yugoslavia que conocerás, que parece ser que de algo te conoce, y que nos trasladó dos preguntas para ti bastante capciosas. Esto ya lo tenemos, ha participado en un par de programas y ya tiende a hacer el amarillismo, ya Lo he visto ves. muy bien, Iván, ¿eh? Hay que ficharlo. Lo tenemos fichado, eso sí, a coste cero, porque todavía no nos lo permite, pero y nos pregunta dos preguntas para ti. Una es que le preguntásemos por los pollos asados que hacías tú en la grada, y esta sí que te va a gustar, que quién era más rápido, si Carlos Pita o tú. Oh,
Así que empiezo por donde quieras. Yo te las dejo ahí. Esto lleva una firma de autor, ¿eh? Vale, a ver. Empiezo por los pollos. No, a ver, lo de las barbacoas y eso, sí que no hemos hecho muchas, pero a ver, como argentino me tocaba a mí obligado, ¿sabes? Daba igual, es que daba igual si sabía hacerlo o no, ya me tenía que buscar la vida, ¿sabes? Tuve suerte de que luego el año de segunda estaba Toneto, estaba Mauro Quiroga. Y al final ellos sí que estaban en el tema bien metidos. Me han ayudado mucho porque yo solo no lo veía muy bien solo. Pero bien, muy bien. Y luego lo otro, a ver, escúchame. No hay que tener todo su Usain Bolt en los equipos. Escúchame, que al final la velocidad tiene que ser controlada. Y escúchame, a mí me vas a elegir entre Pita y un jugador rápido en el medio centro. ¿Qué quieres que te diga? Pues tiene que ser muy bueno para que yo le diga a Pita, siéntate, ¿sabes? Entonces, bueno, por ahí va un poco mi gusto futbolístico, ¿sabes? De velocidad, sí, que hoy el físico es muy importante, pero al final tener un Pita, tener un Busquets, tener un jugadores así, yo creo que te dan un poco la esencia de lo que quiere hacer cada equipo. Bueno, la conclusión, Meggi, es que Pita no era rápido, ¿no? No era ni es, pero bueno. Pero luego te mete goles de mitad de campo, exacto, te da pases que te da. Patrimonio. ¿Sabes? Te va a tirar el penalti en Cádiz y parece que está jugando con su hijo, ¿sabes? Y así es, así es. Bueno, ya que citas el, disculpa solo, ya que citas a la tanda de penaltis de Cádiz, pues hombre, yo creo que es ineludible hablar del penalti que tú lanzas y de cómo gestionas ese momento, porque también es otro de los grandes citas del documental, como que se lo cuentes a la gente que no lo ha visto, que no recuerda bien cómo fue, cómo viviste aquel momento. Pues a ver, la verdad es que pensando, lo dije en el documental, a ver, fue pensar más con el corazón que la cabeza, ¿sabes? Esas ganas de querer ascender, de querer ser parte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sin egoísmo, porque no me considero alguien que haya sido egoísta, ni mucho menos en el equipo, sino todo lo contrario. Esas ganas de decir, sí, yo estoy para el equipo, si me necesita el equipo y hay que tirar, yo tiro. Eso fue desde el corazón, por ahí desde la cabeza. Nunca he sido tirador de penaltis en ningún equipo en los que he estado, ¿sabes? Y si lo hubiera pensado bien, pues no tendría que haber tirado, la verdad. No sé si me he apurado yo a decirle aquí que yo tiro, o si no, pero bueno, fue lo que sentí en el momento y así ha sido, ¿sabes? Al final, como te digo, todo es experiencia y si tú no estás acostumbrado a hacer determinadas cosas, cuando tienes que estar en el momento, no es lo mismo haberlo vivido antes, ¿sabes? No es lo mismo jugar en primera división que jugar en segunda B. Y si tienes que debutar en primera división, vas a estar con tu tensión internamente. Si vas a tirar un penalti y no has tirado, por más que yo no estaba nervioso a la hora de tirar ni nada, pero al final, los que tiran siempre tienen su manera específica, practican mucho, le dedican mucho tiempo. Y al final, si no tiras, al final no entrenas penaltis, no estás en el momento y al final lo he fallado. ¿Que puedo haber tirado como tiré y haberla metido porque el portero se iba a otro lado? Pues puedo haber pasado. Sí. Pero al final, lo que te digo,
cuanto más experiencia tengas en lo que haces y más repeticiones y más entrenes, al final mejor sale. Pero si lo hubieras tirado y lo hubieras marcado, a lo mejor no tenemos la foto esa de Manu tan épica celebrando el gol. Sí, a ver, yo te digo, yo cuando he fallado, por más que quería que en el momento ese caiga un rayo y me trague la tierra, estaba tranquilo igualmente, al margen de decir, tierra trágame, estaba tranquilo y algo me decía que íbamos a ascender. Es que al final es una tanda un poco atípica, me refiero. Se fallan 5 penaltis, no es muy normal. Yo no creo que solo sea repeticiones. En esos casos concretos, hay, como a ti te apeteció coger y decir, yo lo tiro. Eso es un poco de liderazgo dentro del grupo, que yo creo que lo tenías. Pero también hay mucho más, ¿no? Son situaciones de nervios, de piensas que te juegas todo el trabajo en 5 segundos, 10, que es preparar un penalti. Entonces tampoco creo que solo sea repetición. Yo no, ahí discrepo. Sí que es mucho más fácil meterlo, está claro. Pero si nos preguntamos todos, Verodia lo falla, cualquiera creíamos que Verodia lo iba a meter. Sí, sí, pero a ver, yo te digo, por lo que sentí yo y por mi experiencia, creo que tiré, sí, tiré y no tendría que haber tirado, ahora desde la distancia, ¿sí? Uh-huh. Y pienso que al final, que Verodia falló y era un tirador nato, pues le ha pasado a Messi, le ha pasado a Cristiano, claro. Al final, lo que te digo, son detalles. A ver, sí es verdad que cuanto más entrenas, lo mismo que vosotros, en su primera entrevista, estaríais diciendo, uh-huh, a ver qué tal me sale, uh-huh, que me está mirando el jefe, a ver qué tal esto, a ver qué tal el otro, uh-huh, y después de llevar una, dos, tres, ya vais más relajado, ya sabéis qué tenéis que preguntar, qué no tenéis que preguntar, ¿sabes? Es todo experiencia y, bueno, que a la primera la puedes hacer bien, también, pero yo creo que hay más posibilidades de hacerlo bien si entrenas más. Uh-huh. Yo sé que no fue, ahora un poco pasando ya a la etapa del Lugo, no fue una experiencia quizás como tú esperarías, ni positiva cuando fichas por el Cádiz, pero ahí hay otro relato también intrínseco del documental, que a nosotros nos gusta, no nos lo llegaron a contar del todo, a ver un poco cómo Mouriz cuenta de Soslayo que en la previa hubo una serie de contactos por parte del Cádiz con determinados jugadores del Club Deportivo Lugo. Tú, esto nos, claro, eso sucedió de verdad, eso, ¿cómo lo vivisteis internamente? Pues a ver, sí que ha pasado, sí que no viene ahora dar nombres. Pero antes del partido o después del partido. Antes. Claro. Antes del partido de Cádiz ha sido, sí. Y tampoco vale lo que te digo, vale la pena dar nombres porque ya, uh-huh, la gente que en su momento ha llamado no está y tampoco, ¿sabes?, vale la pena ahora, pero sí que no, lo que sí que quiero aclarar es que no nos han llamado para ofrecernos nada por dejarnos perder, ¿sí? Uh-huh. Eso, uh-huh, eso que quede claro, porque al final estamos hablando de un ascenso y ya de una categoría casi profesional. Si no nos han ofrecido nada para dejarnos perder. Pero sí que han existido llamadas y al final, si te ofrecen, antes de jugar, te ofrecen contratos para el año que viene, para ir allí y cosas, ya te dejan un poco, ¿sabes? No en la duda individual del jugador que recibió la llamada, pero, ¿sabes? Al final, yo no sé si lo habrán hecho en su momento para sacarnos un poco, uh-huh, de la concentrado que estábamos, o lo que sea, pero bueno. Pero Melli, sí, ¿se veían como ascendidos ya?
O sea, ese contrato que te ofrecen, es decir, vamos a jugar en segunda, si no ascendéis vosotros, el año que viene puedes jugar aquí en fútbol profesional. ¿Iban con ese tono ya un poco de superioridad o simplemente era un acercamiento en cualquier categoría? No, a ver, ese, en el caso de que nosotros ascendamos, que nos interesa para la temporada que viene, y ya está. Pero al final es como todo. Si asciendes con el Lugo, vas a querer seguir en el Lugo en segunda división, y si tú juegas y lo das todo, y por lo que sea, no toca ascender con el Lugo y asciende el Cádiz, y el Cádiz te quiere contratar, pues tú lo puedes manejar, qué es lo que más te conviene. ¿Sí? Si quieres dar el salto a segunda división o si ya eliges otro camino. Siendo argentino, ¿sabes? Tal y como vivís el fútbol, no supongo que ese contrato sería telefónico, porque si es delante, igual alguno se lleva un guantazo de los del Cádiz, ¿no? Porque que te ofrezcan un contrato justo antes de jugarte un ascenso. No, a ver. La verdad es como te digo, cuando no ascendimos, lo único que quería era quedarme para repetir y tratar de ascender. Al final, cuando recibes una llamada así, lo único que quieres, por lo menos en mi caso, no me sacó de nada, ¿sabes? No me llevó a pensar nada raro, sino lo único que quería yo era, al final, el jugador humilde, ¿no? Por decirlo de una manera, de segunda B, los que ascienden, imagínate una carrera de 10 años en segunda B, son pocos los jugadores que año tras año están en equipos que ascienden, ¿sí? Ponle un ejemplo a nuestro equipo, Rubén García, que ascendió en tres equipos, creo, no sé si con el Real Unión y con el Eibar, ¿sabes? Uh-huh. Son pocos los jugadores que año a año están equipos que ascienden siempre. Entonces ya el jugador de segunda B, si algo es que tiene, es muchísimo amor propio, ¿sabes? Es de, sé que jugando en esta categoría, cuando termine de jugar, voy a tener que seguir trabajando de lo que sea, y tengo la oportunidad de ascender, entonces mi amor propio vale más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y no solo es por, es decir, yo ascendí, yo me puse un objetivo y al final lo hice, ¿sabes? Yo te digo, personalmente, yo cuando ascendí me sentía en otra cosa. Digo, ya llegué a España a jugar y ya un objetivo que tenía ya lo he cumplido de sobra, ¿sabes? Lo que venga de ahora en más es un regalo, era el pensamiento que tenía en ese momento, ¿no? Y luego el ir cuando asciendes y ir en el autobús que estaba descapotado, dando la vuelta a la muralla, yo me sentía, iba en el aire iba, ¿sabes? Tenía muchos compañeros que iban hablando, gritando, lo que sea, y yo en ese momento lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Iba calladito, mirando para todos los lados a la gente, y lo disfruté de una manera espectacular. De todos modos, tiene que ser frustrante el caso ese que, como que comentabas, de Rubén García. Ascender, seguir en segunda B, volver a ascender, seguir en segunda B, volver a ascender. Sí, sí, es lo que te digo. Que al final, si hay algo que tiene el jugador de segunda B, es a modo propio, no parar de luchar nunca, porque al final, mira, en el caso de Rubén, asciende y no se queda, y va a otro equipo, y a luchar otra vez, y vuelve a ascender, y, ¿sabes? Al final, te caes porque tienes ilusión de seguir, ¿sabes? Y otra vez a pelear. Y al final es también, me ha pasado a mí, el terminar el año de segunda A, y está ilusionado con seguir, y luego no seguir, es, la verdad es que se te viene el mundo abajo, pero ¿qué pasa? Hay que seguir. Hay que seguir, intentarlo otra vez, y es así, el jugador de segunda B es pelear, pelear, pelear,
tener pocas alegrías durante la carrera, y cuando tienes una alegría es muchísima y dura poco. Volviendo al bus, perdonad que me meta, decías que ibas muy tranquilo viendo todo el ambiente y tal, pero es que a nosotros nos dijeron que tenías neveras llenas de estrella allí arriba. No sé, no me salen las cuentas. Una cosa no quita la otra. No, sí que es verdad que estaba todo muy bien, la verdad. Y al final... cada uno lo fue disfrutando a su manera, ¿sabes? A mí, por ahí por mi manera de ser, lo disfruté mucho más de esa manera. Por ahí porque sabía que al final, lo que te dije antes, que no todos los años iba a pasar lo mismo, ¿sabes? Entonces, por ahí alguno se le da por ir saltando con dos o tres, gritando... Y lo disfruta de esa manera, y mi manera en ese momento fue esa, de por ahí más tranquilo y de quedarme con todo lo y una lo cosa que veía. Veo muchos jugadores del Lugo de esa época, de la época del ascenso y el año siguiente, que la relación que tenéis con Setién es casi como un padre, más que un entrenador, y que hoy en día aún tenéis ese sentimiento de que fue para vosotros algo más que un entrenador que viene, que va, que está simplemente en el equipo y que después vendrá otro. ¿Te pasó alguna vez en algún otro equipo en los que estuviste algo así, esa relación tan personal y tan íntima con un entrenador como parece que tenéis los jugadores de aquella época del Lugo? A ver, yo creo que se dio todo un poco porque al final estuvimos peleando por algo y ascendimos, ¿sí? Los jugadores van muy asociados a los momentos buenos, ¿sí? Las malas temporadas, los jugadores las queremos olvidar rapidísimo, ¿sabes? A mí me preguntas el año mío, ¿qué tal te fue en Cádiz? Y yo, si puedo evitar hablar del año en Cádiz, me lo evito, ¿sabes? Entonces, los jugadores se asocian con los momentos buenos, y al final no solo por el resultado del ascenso, sino al final también cómo era el grupo, cómo jugábamos, y al final, desde la distancia, a mí también me ha tocado que Quique me diga, mira, Meji, no sigues, ¿sabes? Y aunque sea un momento duro y un momento por ahí dice, joder, ¿por qué no sigo? Y al final sabes que esos momentos pasan, y ahora que ha pasado mucho tiempo, yo con Quique me sigo hablando, y cuando ha estado el entrenador en el Betis, he estado allí con él, ¿sabes? Y va más allá de que me haya dicho en su momento, Meji, no sigues, ¿sabes? Vivimos momentos buenos juntos, siempre nos fuimos de cara los dos, y al final él pensó que no tenía que seguir, y son decisiones que toma él, y ya está, y se terminó ahí, y después, por ejemplo, seguimos como en otros siempre. Equipos, quizá, si hacéis una reunión de jugadores que estuvisteis juntos en cierta temporada, una temporada X, la reunión es de jugadores. En este caso, yo creo que haríais una reunión, haríais una comida, y estaría Quique Setién. Aparte de esos momentos buenos, ¿por qué tanta relación o tanto vínculo con el entrenador? Pues, a ver, todo siempre, los jugadores de fútbol es como todo. Y al final, sin desmerecer a nadie, a mí no me da igual que el entrenador sea Setién, ¿sí? Que al final... que sea, que no haya significado lo que haya significado Setién para el fútbol español, es la realidad, ¿sabes? Por más que digan, hay que tratar y ver de manera igual a todos, no es lo mismo, ¿sabes? A mí cuando antes de empezar el entrenamiento se ponía a hablar Quique, era una cosa, y cuando estaba en otros equipos se ponía otro entrenador, era otra, ¿sí? No por nada, y no por desmerecer a nadie, ni que uno sepa menos, ni que uno sepa más, porque al final los he respetado a todos los entrenadores que he tenido, pero el jugador de fútbol es así, al margen de ser entrenador, si tú lo admiras, ¿sí? Por lo que él te transmite a la hora de cómo quiere jugar, de que
por lo menos lo que pienso yo, ¿eh? A mí siempre me he dicho las cosas que me tenía que decir a la cara sin engañarme, y al final pues yo lo veo de esa manera, ¿sabes? Borja, Denis, Jesús, nos quedan 5-10 minutitos casi con Meji Belforti, si queréis ir lanzando las últimas preguntas. Sí, yo le preguntaría, bueno, comentabais antes que ahora está involucrado en fútbol de formación y demás, si todo eso que tú vas aprendiendo con entrenadores, a ti te sirve a la hora de enfocar hacia dónde quieres ir, cómo quieres ir y cómo quieres llegar. A ver, sí que los jugadores que se retiran y que quieren ser entrenadores, les va llegando el tema ese cuando tienes una determinada edad. Yo creo que a partir de los 30 años o así, ya el que quiere ser entrenador se da cuenta, y al final vas mirando todo con más detalle, ¿sí? Pero, te cambia tu forma a la forma de ir a entrenar tú en el día a día, ese gusanillo se hace... No a la forma de entrenar, sino a la forma de ver qué ejercicios hace el entrenador, para qué los hace, de qué manera habla, qué dice, qué no dice, la forma que les habla a los jugadores. Al final es todo, para bien y para mal, ¿sí? Porque he tenido entrenadores que cuando hablaban me dan ganas de pegarle un cabezazo y claro, y de decirle, a mi modo de ver, no tienes ni puta idea, como he tenido la mayoría que cuando los veo sí que me quería quedar con lo mejor de ellos, ¿sabes? De la manera de hablar, de la manera que hacen los entrenamientos y de cómo tratar a los jugadores. Tú pegarle un cabezazo a un entrenador, no te veo, ¿eh? ¿Alguno ha sido capaz de sacarte tanto de tus casillas? Sí. Sí. No vamos a preguntar, pero... Sí. Yo creo que si repasáis un poco los entrenadores que he tenido, lo podéis saber. Lo podéis sacar, sí. Bueno, para los que no sepan, Meji está en el Club Costa City, que es el proyecto de Saúl Ñíguez. No sé si nos puedes contar algo más, porque además tiene un componente muy rojiblanco por detrás. Hay varias personas que han militado en el Club Deportivo Lugo que están en ese proyecto. Pues sí, sí, es el club de Saúl, Johnny y Aarón, sí, los hermanos Ñíguez. Y nada, estoy entrenador allí. Es verdad que hay varios compañeros que han estado también allí en Lugo. Está José Juan con los porteros. Sí, está Raúl Fuster de coordinador. Y bueno, es un club que comenzó hace poquito. Sí, pero bueno, la verdad que estamos como todos, estamos empezando y con mucha ilusión, y al final ahora mi lugar es estar con el sub-16 femenino y nada, tratando de enseñar y al mismo tiempo de aprender, ¿sabes? Porque es todo aprendizaje lo de ahora. Y que no te den cabezazos. No, espero por lo menos, si no estoy a la altura de la enseñanza, estar a la altura del respeto y de los valores. Uh-huh. Dale, Jesús. Decía que ahora está en fútbol formativo, la idea, ¿qué te gusta a ti más? Yo imagino que hay diferentes tipos de entrenadores. Hay gente que le gusta solo fútbol formativo por todo lo que conlleva, y hay gente que le gusta más, pues, fútbol profesional al más alto nivel. ¿Dónde te ubicas tú? A ver, si me das a elegir, sí que me gusta el competir de verdad y apuntar a un fútbol profesional. Pero es como todo, hay que prepararse. Para todo lo que uno quiere, hay que prepararse mucho, hay que preguntar, hay que estudiar, hay que tener experiencia, y al final, no, como te decía antes, no es lo mismo ser jugador que ser entrenador. No es lo mismo estar al lado de 20 más que estar solito, ¿sabes? Enfrente de 20.
Entonces, nada, hay que formarse. Yo creo que es un buen comienzo, ¿sí? Es diferente porque mucha gente me dice, mira, Meji, estás en fútbol femenino ahora, todo lo que has aprendido a lo largo de tu carrera con las niñas, pues no te va a servir de nada, ¿sabes? Es totalmente diferente y bueno, por eso te digo que aprendiendo mucho y bueno, con ilusión de seguir aprendiendo con ellas y bueno, si en el futuro se da la posibilidad de seguir creciendo y de apuntar a lo profesional, pues lo voy a intentar. Ya para ir terminando, me gustaría hacer una mención a bueno, ya que eres Meji, ¿no? De mellizos a tu hermano Martín. Yo recuerdo, no sé si vosotros recordáis, ¿estuvo a prueba con el Club Deportivo Lugo, Martín? No. Entrenando estuviera. O... Sí, pero él no ha estado a prueba nunca, la verdad. No, porque no. Primero, que no se me hubiera pasado por la cabeza proponerlo, ¿sí? En el sentido de que puede venir a prueba mi hermano a ver qué tal, ¿no? Porque no va conmigo. Pero sí que ha estado entrenando más que nada, porque alguna vez en sus vacaciones o en Navidades o venía a mi casa y para que no esté parado él, porque también estaba en algún equipo. Sí que he pedido permiso a Mauricio y a Quique para que entrenen con nosotros, pero era solo eso. Bueno, es decir que es curioso, ¿no? La vida de los mellizos, pues eso, muchas cosas en común, pero es que vuestra carrera al principio casi que transitaba por las mismas etapas, ¿no? Sí, pues fíjate que hasta los 26 años prácticamente hemos estado siempre en los mismos equipos. Siempre en Argentinos Juniors hasta que nos hemos ido, siempre juntos, luego Italia, luego la vuelta a Argentina, luego Italia de vuelta, primer año aquí en Melilla, también juntos, y ya luego sí que nos hemos separado. Pero bueno, la verdad que muy contento de haber estado con él tanto tiempo. Pero bueno, el bueno es José María, ¿no? Pues no te creas mucho, no te creas mucho que al final... no es porque sea mi hermano, pero para mí logró mucho menos él de lo que realmente se merecía, ¿no? Entre comillas, por lo bueno que era para mí, ¿sí? Era un juego muy, muy, muy completo, muy completo. Físicamente, técnicamente, tenía todo para llegar mucho, mucho más arriba. Pasa que, es lo que te digo, son detalles que por ahí no cayeron a favor de él en su momento y no se le ha dado. Pero bueno, al final, donde no es en un lado, luego él también estuvo en otro sitio que le valieron por ahí para... Como a mí me fue... el ascenso, que fue algo importante. Estuvo jugando eliminatoria de Champions League, por otro lado, que al final son cosas para nosotros grandes, y al final eso es con lo que te quedas. A los entrenadores, alguno estuviste a punto, a tu hermano sí que jugando le darías algún que otro cabezazo, ¿no? O por lo menos después de los partidos. No, déjame que con mi hermano ya me he peleado mucho de chico. Ya nos hemos dado muchas hostias con él. Y como todo, ya luego de grandes ya nos hemos calmado entre los dos. Bueno, Meji, pues muchísimas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien este ratito charlando con nosotros. Nosotros lo hemos pasado en grande contigo. Y bueno, uno de los héroes del Carranza, uno de los jugadores que quedan en la historia del Club Deportivo Lugo. Muchas gracias también, Denis, Borja y Jesús. Espero que también, Jesús, te lo hayas pasado bien en el debut. Así que, bueno, Meji, sabes, gracias, que Lugoslavia está aquí para lo que quieras. Lugo siempre será tu casa y esta estación 1953 contigo ha sido un placer. Bueno, pues la verdad que muchas gracias, de verdad, que siempre me tenéis ahí presente. La verdad que me lo he pasado muy bien, muy bien. Y nada, que si es por mí, seguimos hablando una hora más, ¿sabes? Así que nada, les doy las gracias y nada, ya sabéis que me tenéis aquí para... Me llevo el...
¿vale? Dejar un apunte nada más, ya que vamos a hacer, a ver si Belforti que nos proponga un futuro entrevistado, no quizás en el siguiente capítulo, pero sí en un futuro. ¿A quién le gustaría, relacionado con el Club Deportivo Lugo, que entrevistáramos aquí en Mestación? No vale el velocista Carlos Pita, ¿eh? Bueno. También, a Pita déjalo, que ya no echa ni con agua caliente de allí. Que se quede muchos años. Sí, que se quede muchos años. Que si él se queda, es bueno para el club. Pues por afinidad, te podría decir, pues podría elegir con los ojos cerrados, ¿sabes? Pues... Mójate, venga. No, sí. Pues yo la verdad que me he llevado muy, muy bien con todos. Verodia es amigo mío, más cercano, Escalona también, hay muchos que son amigos míos. Y yo me veo un poco reflejado con Aitor, ¿no? Bueno. Por la manera de ser de él, que es, la verdad, es un fenómeno. Es alguien que siempre está para el equipo, un profesional espectacular, siempre pensando en el grupo, y la verdad que he aprendido mucho con él. He aprendido mucho de humildad, de trabajo, y nada, me siento un poco reflejado en él. Así que si queréis llamarlo... por mí, pues Aitor seguro que recibe gustosamente la llamada. Meji Belforti, un héroe del Carranza, muchas gracias. Hasta luego.